nombre es José Octavio Vázquez. Vengo de una familia tradicional cafetera. Mi padre, mi familia, mis abuelos fueron cultivadores de café de hace más o menos 80 años y más, ¿cierto? Es una tradición que viene de sembrar el cultivo del café por años. Como digo yo, más o menos de unos 80 años. Salimos de nuestro pueblo y nos fuimos para la ciudad, nos educamos y ahora que recibo de herencia la finca del Edén, estamos impulsando nuestro café, tratándole de dar un nombre, la Vasquesa, que viene de los apellidos Vázquez Arboleda, y ahí estamos dándole pues un impulso diferente a la finca para comercializarlo diferente a la forma tradicional que venía haciéndolo nuestros padres y nuestros abuelos, que era vendiéndoselo directamente a una cooperativa donde los réditos de esas ventas eran más bien pocas. Entonces la expectativa está puesta en darle otra comercialización a nuestro producto. La Vasquesa es un café que tiene unas notas panelosas y vinosas. Viene de un proceso de fermentación propio que tenemos en nuestra finca y que le da esas características propias a nuestro café.